Gloria al Señor. Aleluya. En esta mañana, hermano, que el Señor les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios en esta mañana, una vez más, porque nos permite estar nuevamente delante de su presencia. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que no pudieron venir, que están en sus hogares o a lo mejor les haya tocado ahí trabajar. Que Dios les bendiga. Y en esta hermosa mañana, hermanos, ¿cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hermano, hoy es un día muy especial, hermano, porque estamos en la casa de nuestro Dios y venimos con un propósito, hermano, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y es un día especial, hermano, porque así lo dice la palabra del Señor, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y en esta mañana yo creo que tú y yo hemos venido por una bendición. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y quiero invitarle, hermano, vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Yo quiero decirle en esta mañana con todo mi corazón que nos unamos en una oración, en un clamor al Señor, y le pidamos al Señor: bendíceme en esta mañana, Señor, lléname con tu presencia, satúrame con el poder de tu Espíritu Santo. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Padre bendito, en esta mañana, Señor, nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, Padre bendito, con un solo propósito, Señor, de alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Con un solo propósito, Señor, estamos aquí, Señor, porque anhelamos, deseamos, Señor, en nuestro corazón, Padre, que tu presencia maravillosa, Señor, sature mi vida, sature mi corazón, Señor. En esta mañana, Padre, reconozco, Señor bendito, que te he fallado. Reconozco, Señor, que he ofendido, Señor bendito, pero en esta mañana yo sé, Señor, que la sangre de Cristo tiene poder, y que esa sangre preciosa, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario, me limpia, me lava de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Y en esta mañana, bendito Dios, quiero pedirte, Señor, que acepte, Señor, nuestras vidas, acepta la vida de cada uno de los que estamos aquí. Padre, recibe la alabanza, Padre, recibe la gloria de tu iglesia, de tu pueblo, Padre. En esta mañana, Señor, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. En esta mañana, Padre, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, Señor, que estamos viviendo, Padre. Llena, Señor, toca, Señor, bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta mañana, Padre. Toma, Señor, en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos que van a ministrar en esta mañana a través de la música. Yo te pido, Señor, que unjas la vida, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Unge sus manos, Señor, para que en esta mañana, Padre bendito, a través de la música, Señor, ellos también puedan alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Toma en tus manos la vida, Señor, de mis hermanas que ministran en el canto. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que también, Señor, les unjas desde la cabeza hasta los pies, y a tu iglesia, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, bendícenos. Para la bendición, Señor, que tú tienes, Señor, en esta mañana, Padre, para tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, sobre nosotros en este día, Señor, tan especial, Señor, engrandeces tu misericordia, bendito Dios. Toma la vida, Señor, de cada uno, Señor, de tus hijos que están viendo esta transmisión en esta hora, Padre. A ellos también, Señor, yo te pido que tú les bendigas, que tú toques sus corazones, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana toque y bendiga la vida de cada uno de tus hijos. En esta mañana prepara a sí mismo, Señor, nuestras vidas, Señor, para escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu siervo, la vida de cada pastor y evangelista que en este día van a predicar tu palabra, Padre. Que fluya tu palabra, Señor, en el corazón de cada persona, de cada vida, Señor, que hemos de escuchar tu palabra, Dios eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Paralizamos toda obra del diablo en esta hora.
ahora echamos fuera en el nombre de Jesús toda distracción, Señor, todo aquello que quiera perturbar nuestra vida, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, te doy gracias en esta mañana por tu presencia maravillosa sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? En esta mañana quiero invitarte para que leamos el libro de Salmos en el capítulo 42, hermano. Y en esta mañana, hermano, te invito, te exhorto, hermano, para que alabes el nombre del Señor con todo tu corazón, que tú le des toda la gloria al Señor y que aprovechemos el tiempo que tenemos de poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Dios es Dios de vivos, amén. Dios es Dios de vivos, amén. Bendito sea el Señor. Y dice el Salmo capítulo 42, alternadamente, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Todos juntos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios. Cambia tú mi corazón. Y en esta mañana, hermano, cada canto dedícaselo al Señor. Y tú dile: Señor, desde lo más profundo de mi corazón en esta mañana, quiero expresarte a través de este canto la necesidad que yo tengo de ti. Yo te necesito, Señor. Yo quiero que en esta mañana tu presencia fluya como ríos de agua viva en todo mi ser. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Hacerlo,
aquí estoy, Señor. Cambia tú mi vida. Cambia tú mi corazón. Tú puedes hacer. Si hay algo que al Señor le agrada, hermano, es que cuando estamos en la casa o en la presencia de Dios, cuando estamos orando, es que lo hagamos con nuestro corazón, que lo hagamos con toda la sinceridad de nuestro corazón. Y en esta mañana vamos a decirle al Señor a través de este canto: aleluya, haz de mí una ofrenda, Señor. Haz de mí una ofrenda, Señor. Aleluya. Gracias a Dios.
se escuche esa alabanza. Que se escuche esa alabanza. Es para el Señor. Es para el Señor. Aleluya. Escúcheme y úsame. Señor, quiero alabarte y quiero agradecerte.
En esta mañana, ¿cuántos quieren agradecerle a Dios? A través de tu canto, en esta mañana agradécele a Dios. Agradécele con todo tu corazón. Y yo no sé por qué en estos últimos días yo traigo muy metido eso de decir aprovecha el tiempo, aprovecha el tiempo. Y hoy yo se lo vuelvo a decir, aprovechemos el tiempo. Este tiempo que tenemos de estar aquí en la casa del Señor, lo tenemos que aprovechar y decirle al Señor: Señor, lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de todo mi pecado, de toda iniquidad. Yo quiero ser agradable, quiero sentir tu presencia. Libérame, Señor. Rompe las cadenas, rompe las cadenas. Tus manos.
no vivo yo, mi vida está escondida en tu corazón. Dale ofrenda de palmas al Señor. Él merece toda gloria. Señor, y quiero, hermano, que sigamos alabando al Señor. Hay dos cantos más de adoración que los quiero entonar un poquito más adelante, pero hay un canto que quiero entonar, y este canto dice: Él vive en mí, no temo al mañana. Cuando estábamos sin Cristo había temores, había angustias. Y no es que ya no tengamos a veces temores o angustias, pero ahora, hermano, tenemos de nuestro lado al que levanta nuestra vida, aquel que nos da fuerza para que sigamos adelante. Y el Señor te dice: si ya estás cansado, hay una alabanza que dice: si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Mi vida va.
sucedió el día que me rendí a él. Algo cambió en mi ser. Con su amor me enseñó a amar a los demás y puede hacer lo mismo para ti. ¿Qué hizo Jesús? Correr, que llevará la tristeza, pero
hoy, alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Alabado sea Dios, Él está en este lugar. Gloria a Dios. Quiero entonar este último canto, pero hoy quiero que mis hermanos empiecen a ministrar con la música, y que usted empiece a decirle al Señor: Señor, en esta mañana quiero estar en un mismo espíritu, en esta mañana quiero estar en un mismo sentir, en esta mañana quiero estar en esta mañana con mi corazón dispuesto para entregarte mi vida a ti, Señor, porque yo sé que tú estás aquí, porque yo sé que tú estás aquí. Oh, aleluya. Anda, 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 Sai. Corazones, llena, Jehová, bendito eres tú, Señor. Alabado sea Dios por tu misericordia, 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 Señor. Aleluya. Mis hermanas van a empezar a entonar esta alabanza. Levanta tus manos al cielo. Dale la gloria a Dios y deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu ser, desde la cabeza hasta los pies. Él llene, quebrante tu vida. Aleluya.
sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Él está obrando, aunque no pueda ver. Él está obrando ver, en tu vida. Él está obrando en tu vida. Siempre estás. Él está sobrando. Tú nos das la vida. Tú
me das la vida. Por ello te adoro. Por ello te adoro. Mañana, deja que el Señor ministre, guíe tu vida. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Pero antes de que nuestro hermano tome este lugar, deja que el Espíritu de Dios se siga moviendo en tu vida. Y dile: Señor, guíame, dirige tú mi vida en esta hora, Padre. Toma control de mi vida en esta hora, mi corazón, mi mente y todo mi ser. Lo pongo en tus manos, Señor, en esta hora, Padre. Y yo quiero, Señor bendito, aún más y más de tu presencia en mi vida, Padre. Yo quiero, Señor, que en esta mañana tú conduzcas mi vida, Señor. Conduce tú mi vida, Jehová. Conduce tú mi vida. Conduce mi vida, Señor. Conduce mi vida, Jehová. Toma control de mi vida, Señor. De todo lo que somos, Señor. De todo lo que somos, Señor. Conduce, guíame. Guíame. Guíame, Jehová. Guíame. Guía tú mi vida a través de la palabra. Que en esta hora, Padre, esa palabra de vida, Señor, Señor, fluya, Espíritu Santo. En esta hora, Padre, prepara nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Quita toda distracción, quita todo, Señor, estorbo, Padre, y que podamos, Señor, estar atentos en esta hora, Padre, a lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma la vida de mi hermano en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, úngelo, Dios, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y que en esta hora, Padre, el Espíritu de Dios se siga, Señor, moviendo en esta iglesia, moviendo en este lugar, moviendo en cada corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Tú eres real, Señor. Tú eres real, Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a la iglesia del Señor. Espero que todos estén contentos. Espero que hermanos disfrutando de la presencia del Señor en este día. Y que hermanos vengan con un corazón ferviente, siempre agradecido a Dios y dándole siempre la gloria a ese Dios precioso. Que Dios me los bendiga, me da mucho gusto verlos. A todos mis hermanos de internet también, que el Señor los bendiga mucho ahí en sus casas.
Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Le parece bien, hermano? Denle fuerte el aplauso a ese Dios. Gracias a Dios. Gracias, Padre, por todo. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Recibe la gloria porque es para ti, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Aquí están hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que fueron lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor. ¡Aleluya! Santo para siempre, Señor. Toda la gloria es para ti. ¡Aleluya, Padre! Que tu Espíritu Santo fluya, toque. ¡Oh, Santo, Santo! Vivifica, 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 Señor, los corazones. Despierta las vidas, Padre. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oiga, hermano, qué bonito es alabar a Dios. Qué bonito es sentir la presencia del Señor. Porque eso es lo más bonito, hermano. Yo creo que usted viene aquí porque quiere sentir la presencia de Dios. Usted viene, hermano, y le agradece a Dios todos los beneficios y le da las gracias a Dios por todas esas bendiciones. Y usted le expresa al Señor su agradecimiento a través de su alabanza, a través, hermano, de esas expresiones de, hermano, de júbilo, de alegría, de gozo. Hermano, ¿por qué? Porque estamos contentos y le damos gracias a Dios. Que los tiempos no son buenos, usted ya lo sabía. Que los tiempos, hermano, más adelante no serán buenos, no serán buenos, serán malos. Pero para los que estamos en Cristo, hermano, estamos, hermano, bendecidos. Así que lo más bonito es permanecer en Cristo. Así como el texto que nos puso nuestra hermana, ¿cómo se llama? Celit. Mi hermana Celit nos hizo este texto aquí atrás, nos puso todo esto bonito. Y, hermano, y solamente los que están vivos son los que permanecen. Amén, hermano. Los que están muertos, pues, hermano, pues están muertos. Y los muertos no alaban a Dios. Pero los que están vivos alaban el nombre del Señor. No importa las circunstancias, no importa, hermano, los momentos, hermano, que atravesemos, enfrentamos problemas, enfermedades, tribulaciones, enfrentamos muchas cosas. Pero los que están cimentados en Cristo, siempre, hermano, van a glorificar el nombre del Señor. Hermano, puede venir la mortandad. Sí, bueno, hermano, puede venir, hermano, una pandemia como esta o peor, porque va a venir algo peor todavía sobre la tierra. Hermano, pero gracias a Dios nosotros no estaremos. Pero mientras estemos aquí, hermanos, siempre vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que todos mis hermanos que nos están viendo por internet también, denle la gloria a Dios, alabe al Señor ahí en su casa, glorifiquen al Señor y bendigan a Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque el Señor es bueno. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor porque vamos a tomar la Santa Cena y vamos, hermano, también a tener esta comunión con el Señor y a darle la gloria a Dios. Todos mis hermanitos que están allí por internet, el Señor los bendiga mucho. Gracias, hermano, porque nos están siguiendo. Y quiero decirles que seguimos orando por sus peticiones, que el Señor los bendiga mucho. Y que nadie se desanime, que todos tengamos ánimo y tengamos fuerzas para seguir siempre adelante. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Y vamos al capítulo 2. Y voy a leer, hermano, un versículo. Vamos a invitar a los secundarios, por favor, todos los secundarios. Solamente los de secundaria, los que pasaron a secundaria. Y los que son de secundaria, por favor, vayan viajando para que vayan con su maestro, nuestro hermano Asael. Él les va a dar su clase. Y posteriormente, hermano, vamos a estar aquí todos reunidos. Bien, espero, hermano, que se estén gozando. Espero que todos estén contentos. Todos los que están aquí, hermano, en la casa del Señor. Y todos mis hermanos que están por internet también. Que el Señor me los bendiga mucho y que se gocen también, hermano, juntamente con nosotros.
Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora todos unidos. Todos juntos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pónganse cómodos, mis hermanos, los que están en su casa, acomódense, tengan su Biblia abierta. Todos tenemos que tener nuestra Biblia abierta, porque acuérdense, hermano, que la enseñanza es a través de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo más importante, mis amados hermanos, que nosotros vamos, hermano, conforme a lo que enseña la Sagrada Escritura, lo que la palabra de Dios nos enseña, eso es lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor. Hermano, y le damos gracias a Dios por este día, porque por la gracia y la misericordia de Dios podemos estar en la presencia del Señor y podemos glorificar el nombre del Señor. Así que, hermano, vamos a meditar en la palabra del Señor. Esto vamos a hablar, es algo muy importante, hermanos. Porque todos los que se quieren ir, hermano, y quieren estar en la presencia de Dios, bueno, hermano, pues tenemos que mostrar, hermano, que verdaderamente tenemos fe. Hay muchas veces, póngame mucha su atención, quiero que me pongan su atención, hermano, porque quiero que me entienda en este día como siempre, porque es muy importante la palabra para todos nosotros. Que no seamos, hermano, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Bien, lo que vamos a hablar en esta tarde es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Como toda la palabra. Pero, hermano, esto es muy importante porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos un concepto de la fe muy erróneo, ¿sí? Muchas veces, hermano, hasta nosotros mismos nos llegamos a sentir mal porque, hermano, si no recibimos algo que le pedimos a Dios, o porque, hermano, tal vez no sanó un familiar nuestro, o porque, hermano, le hemos pedido al Señor por nuestros hijos y nada sucede. Y entonces, hermano, viene un decaimiento o un desánimo en aquellos cristianos y empiezan a pensar, hermano, que no recibieron eso, pues porque no tuvieron fe, ¿sí? Y entonces, hermano, muchas veces los cristianos, por eso, hermano, empiezan a decaer en su oración, ya no quieren orar, no quieren buscar a Dios, porque tienen un pensamiento erróneo, hermano, de lo que, hermano, es la fe. Y piensan, hermano, que la fe es porque, hermano, van a suceder los milagros y porque va a haber muchas cosas. Y si no hay esas cosas, hermano, tan espectaculares muchas veces, hermano, todos decimos que no hay fe. Pero, hermano, fíjese que no es así. Muchas veces oramos por un familiar y, hermano, sucede que no responde el Señor. Y el familiar, hermano, pues a lo mejor se llega hasta morir. Y entonces decimos, es que no tuvimos fe. Es que le pedimos a Dios, pero yo creo que no lo hicimos con mucha fe y por eso Dios no nos contestó. Acuérdense, mis amados hermanos, lo hablábamos en esta semana. Hablábamos, hermano, que nosotros dependemos de Dios. Y, hermano, y que siempre se va a hacer la voluntad de Dios, nunca la nuestra, porque, hermano, no se va a hacer la voluntad nuestra, se va a hacer la voluntad de Dios siempre. Ciertamente Dios nos promete muchas cosas a través de su palabra. Pero, hermano, siempre se van a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, si Dios le place y si Dios quiere, hermano, que ese familiar o ese hijo, hermano, sean sanados, pues Dios obra. Si Dios no lo hace, hermano, es porque Dios sabe por qué no lo hace. Es más, ahorita les voy a dar un testimonio, antes de que se me olvide, ahorita que estoy hablando esto. Ahorita venía yo, veníamos para acá, para la iglesia, y veníamos, hermano, por una avenida donde son dos carriles. Entonces, hermano, adelante iba una camioneta y de este lado había un carrito. Y esos dos hermanos iban muy despacito, pero muy despacito. Y, hermano, en la lateral pues ya hay otros dos carriles donde, hermano, van los camiones y donde van los carros, pues que pueden ir despacio. Y se supone que esa avenida pues es una avenida, hermano, rápida. Y esos hermanos iban muy despacito, entonces yo iba desesperado. Me empecé a desesperar porque iban demasiado despacio. Me pasé para un carril atrás del carro y el carro iba bien despacito. Y luego me pasé para el lado de la camioneta otra vez y la camioneta iba bien despacito.
Entonces decía yo, bueno, pero es porque no se mueven, ¿verdad? Entonces, hermano, de repente la camioneta empezó a jalar un poquito más. Y ya, hermano, un carrito que iba delante de mí se adelanta. Y luego ya también me adelanté yo también. Y ahí venimos. Hermano, llegamos a un semáforo. Ya llegamos al semáforo. En ese semáforo, hermano, pues hay cerca de 4 carriles. Eso está atrás del aeropuerto. Y, hermano, del otro lado también existen 4 carriles, ¿sí? 4 de ida y 4 de venida. Por lo tanto, pues, hermano, la gente muchas veces cuando viene, hermano, de allá hacia acá, del norte hacia el sur, pues, hermano, le meten el acelerador y corren mucho. ¿Por qué? Bueno, porque se presta para avanzar rápido. Y nosotros, hermano, pues de este lado sí podemos avanzar un poco más, pero hay semáforo y venimos también un poquito despacio. Bueno, hermano, llegamos al semáforo, adelante de mí, hermano, se queda un carrito, de este otro lado se queda otro carro y yo me quedé atrás, o sea, soy el segundo del primer carro que está en el semáforo. De este lado, hermano, llega otro carrito también y estamos ahí, hermano. Estamos esperando que se ponga el SIGA. De repente, de aquel lado, viene, hermano, pues un muchacho en una camioneta bonita, pero viene, hermano, corriendo. A lo cual, en este momento, hermano, como tenemos el alto nosotros, de este lado sale un tráiler. Y el muchacho, hermano, viene tan acelerado. El tráiler lo alcanzó a ver y el tráiler se frena. Pero, hermano, pues no le da opción al muchacho para poder salir, porque el muchacho viene mucho, muy fuerte. ¿Qué sucede? Bueno, sucede, mi amado hermano, que el tráiler se queda aquí. El muchacho viene por aquí, da la vuelta, da el volantazo, sube, hermano, una cerca de cemento que estaban ahí, y vuela el muchacho así en la camioneta. Yo estoy viendo una película de acción. Así como las películas de acción que vuelan los carros. Bueno, hermano, le vi las tripas al carro por abajo, de cómo voló ese carro. Cuando vuela ese carro, vuela, hermano, arriba de la trompa del carro que está delante de mí. Pero yo digo, este se va a venir encima de nosotros. Yo nomás me quedé así, viendo lo que sucedía. Pero el carro voló del otro lado y cayó, hermano, del otro lado con el carrito, otra camionetita, y le pegó, la movió, casi la volteaba. Y, hermano, y venía yo pensando, ¿cuánta misericordia Dios tiene que nos guarda? Si esa camioneta y ese cochecito no hubieran estado ahí para detenerme, yo hubiera sido el primero que hubiera estado ahí. Y le voy a decir otra cosa. Nunca agarro el carril de alta, agarro el segundo carril, el de baja. Así que me hubiera tocado exactamente a mí que me cayera esa camioneta. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y así, hermano, sucede lo mismo con nosotros. Muchas veces decimos, pero ¿por qué no sanó a mi hijo? ¿O por qué no sanó a mi familiar? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquello? Hermano, y muchas veces alegamos con Dios. Sin darnos cuenta, hermano, que Dios siempre está para ayudarnos. Y Él siempre está al pendiente, hermano, de nuestras necesidades. Él nunca se va a equivocar, jamás se equivoca a Dios. ¿Sí? Hermano, no es, hermano, muchas veces no es cuestión de fe. No se trata de eso, hermano. Es que no tuve fe, es que no tuvimos fe. Y por eso no sanó. Hermanos, hay que entender bien dónde se aplica la fe. Y eso es lo que yo quiero, hermano, en esta tarde, hermano, tratar, hermano, de ver a través de la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice aquí, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta? ¿Sí? Pero, hermano, esto va a algo más importante, hermano, de que sane una persona, ¿sí? De que sane el hijo, que sane el familiar, hermano, ¿sí? Que no se muera. Hermano, esta fe va más allá, a algo más importante. Hermano, fíjese que a través de la Sagrada Escritura, voy a leer unos versículos, a través de la palabra de Dios, nosotros encontramos, sobre todo en los evangelios, encontramos que siempre nuestro Señor Jesucristo nos exigió fe. Todo el tiempo, hermano, nos hablaba el Señor. Y el Señor decía, quiero que tengan fe, que confíen. Sí, pero enseguida nosotros nos ubicamos, hermano, a lo que nos interesa, ¿verdad? Cuando Dios, hermano, manda a Jesucristo a esta tierra, no solamente es para sanar los cuerpos, es una añadidura. El que sane el Señor nuestros cuerpos. El que, hermano, el que multiplique nuestros bienes materiales. El que nos dé un buen trabajo, que nos dé un buen negocio. Esas, hermano, son añadiduras. Pero, hermano, lo más importante
cuando, hermano, nosotros hablamos de fe. Hermano, se enfoca a la salvación de nuestra alma. ¿Sí me está oyendo, hermano? ¿Por qué, hermano? Bueno, porque si nosotros, hermano, nosotros no aceptamos a Cristo, no recibimos a Cristo, y esto, hermano, eso solamente a través de fe, entonces nos perdemos. El hermano, el que se enferme una persona, un cristiano, y que llegue a dormir o que llegue a morir, pues no hay problema. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor lo va a resucitar. Y porque él, hermano, enseguida que él parte, pues él va acompañado de ángeles. Entonces nuestro familiar, hermano, sale, hermano, y se va, se lo llevan al cielo, hasta el tercer cielo, y se lo llevan en ángeles. Hay ángeles, hermano, que los van resguardando. Eso de acuerdo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando nos habla, hermano, de Lázaro, y hermano, que es el mendigo que estaba por ahí enfermo, dice la Sagrada Escritura, ¿cómo se llama? El hombre rico y el mendigo. Cuando se muere el mendigo, hermano, dice la Sagrada Escritura, que vienen los ángeles, lo toman y se lo llevan. Los ángeles son los que se lo llevan. Hermano, también lo mismo nosotros como cristianos, cuando se llega a morir un familiar nuestro que es cristiano, hermano, los ángeles se lo llevan. Lo van, hermano, cuidando hasta el tercer cielo, se lo presentan ante el Padre Celestial. Entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos de esto. Hermano, el Señor sabe lo que hace. Y muchas veces, es que no tenemos dinero, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no responde? Es que a lo mejor estamos mal, es que esto, que aquello. Bueno, claro, nos escudriñamos. Vemos, hermano, si estamos caminando mal. Hermano, pero casi todo esto, hermano, en los seres humanos se da a que nuestra fe debe estar enfocado a lo que nosotros queremos. Y no a lo que es verdaderamente necesario, que es nuestra salvación. Entonces, hermano, yo voy a leer varios versículos. Voy a, por ejemplo, voy a Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Búsquelo, por favor. Y vamos a leer ahí lo que dice aquí la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Esto lo acabamos de hablar, hermano, lo estudiamos la semana pasada. Veíamos esta porción, pero yo voy a invitarle a leer estos textos donde la Sagrada Escritura nos invita, ¿sí?, a que nosotros, como cristianos, tengamos, hermano, fe, que seamos hombres y mujeres de fe. Dice el versículo 22 del capítulo 11. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tener fe, y especifica en quién, ¿verdad? En Dios. Él no dice tengan fe en las imágenes. No dice tengan fe en el agua que sale, no sé de qué manantial, porque ahí vas a encontrar la sanidad. Dice aquí, tengan fe en Dios. Aquí, hermano, nuestra fe está enfocada, hermano, en algo que está vivo, en algo que nos formó, en algo que nos crió, en Dios nuestro Padre Celestial. Amén, hermano. Nuestra fe no puede estar fundado en cosas vanas, en cosas superficiales. Nuestra fe está en algo real. Dios es real. No vemos a Dios, pero Dios es real, existe. Es más, le voy a decir una cosa, Dios es más real que nosotros. Porque nosotros estamos aquí, pero el día de mañana ya no vamos a estar aquí. ¿Sí me está oyendo, hermano? Por tanto, Dios es más real que nosotros. Las cosas que no se miran, hermano, son más reales que las cosas que se miran. Hoy, hermano, por ejemplo, vemos este edificio aquí, y esto parece que es real. Pero el día de mañana, hermano, si viene un terremoto, sucede alguna cosa, esto se va a caer, se va a acabar. Usted tiene un carro, hermano, ahí lo tiene, usted dice, es mi carro, y lo está usted viendo, lo palpa, lo toca, lo mira. Pero el día de mañana ese carro desaparece. Entonces la fe de nosotros no está puesta, hermano, en las cosas vanas, en las cosas superficiales, en las cosas pasajeras. Y esto es algo que el Señor nos enseña, hermano, a través de los evangelios, una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo nos hace, hermano, conciencia a dónde debe estar nuestra fe. Nuestra fe debe de estar en Dios. Ahí debes de poner tu fe, tu confianza debe de estar en el Señor. Lo que Dios, hermano, te promete a través de la Sagrada Escritura, el Señor lo cumple. Y si hay algo, hermano, que el Señor no te ha cumplido, es porque algo, hermano, tenía que hacer el Señor en ese momento. Si no te cumplió el Señor en lo que tú le llegaste a pedir, es porque el Señor tenía otros planes mejores para ti, mejores para mí. Amén, hermano. No podemos nosotros, porque nosotros no mandamos a Dios, que quede bien claro. Ni usted ni yo mandamos a Dios. Dios, hermano, no es nuestro servidor. Él es nuestro creador. Él es nuestro sustentador. ¿Sí me está oyendo, hermano? ¿Sí? Pero, hermano, Él no es nuestro servidor.
Y ese es, hermano, un concepto que ha agarrado la iglesia. Y dice, es que Dios no me escuchó, es que Dios tiene que responderme, es que yo decreto, es que yo declaro, es que yo exijo, y yo no recibo un do de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para mandar a Dios? Quiero que me entienda, hermano. Dios, hermano, se va a mover en su voluntad. Por eso hemos dicho muchas veces lo que dice la Sagrada Escritura. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Se va a hacer siempre la voluntad de Dios. Y hermano, y cuando nos enseña nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, dice que se haga tu voluntad, conforme a tu voluntad. Es la voluntad de Dios la que siempre se va a hacer. Si me está escuchando, hermano, si no recibiste la respuesta, no quiere decir que no tienes fe. Eso no quiere decir que no tengas fe. Es porque el Señor le plació, hermano, no hacer ese milagro o no hacer lo que tú pedías. Dios, hermano, sabe lo que va haciendo con nosotros. Bien, ahora voy a leer otro versículo. Voy, por favor, al Evangelio de San Lucas. Alabado sea el Señor. En el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. San Lucas 18. Dije que voy a leer unos versículos que me hablan de la fe. ¿Sí? Vamos a hablar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos habló, hermano, nos enseña mientras estuvo en ese cuerpo de barro y estuvo sobre esta tierra. Gloria a Dios. Por eso es muy necesario, miren, todos los que, hermano, los que hemos creído verdaderamente en Jesús, cuando nosotros venimos a la casa de Dios y atravesamos esa puerta y entramos a este lugar, hermano, tenemos que venir con mucha fe. Tenemos, hermano, que creer que realmente nos vamos a encontrar con Dios en este lugar. ¿Sí me está oyendo? Hermano, tenemos que tener conciencia de lo que venimos a hacer aquí. Aquí no venimos, hermano, a pasar el rato. Aquí no venimos tampoco, hermano, porque no es un club, hermano, aquí a tomar el tecito, el cafecito. No, aquí venimos, hermano, a adorar a Dios. Venimos a exaltar al Señor. Venimos, hermano, a darle la gloria a Dios. Y venimos a aprender, hermano, su palabra, hermano, para que nosotros conozcamos cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere que yo haga, hermano. Y nosotros tenemos que estar constantemente en los cultos. ¿Por qué, hermano? Porque sabe que el ser humano es un ser humano que se le olvidan las cosas muy rápido. Así es el ser humano. Por eso, hermano, las mujeres en sus bolsas traen espejitos. ¿Por qué? Bueno, porque en su casa se arreglan, también los hombres se arreglan, se peinan, se ponen guapos y todo. Las mujeres se ponen guapas y luego ya salen, ya van en el camino. Y cuando ya van a llegar a aquel lugar a donde tienen que ir, hermano, pues vuelven a sacar otra vez el espejo y se vuelven a ver. Pues ya te vistes cuando saliste de casa. Pero lo que pasa es que se olvida, como dice Santiago, ¿verdad? Son, hermano, oidores olvidadizos. Entonces es necesario que la palabra de Dios constantemente se nos esté predicando. Y nosotros tenemos que estar escuchando la palabra de Dios todo el tiempo. Porque oyendo la palabra de Dios alimentamos nuestro espíritu y fortalecemos nuestra fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí me está oyendo? Bien, ahora vamos a ver esta parte donde el Señor, hermano, también nos enseña de la necesidad de estar orando todo el tiempo. Dice el versículo 1 del capítulo 18. El subtítulo dice, parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Una persona que ora constantemente, hermano, ¿tiene que tener fe, sí o no? Sí, porque si, hermano, si tú vas a orar, hermano, es porque tienes fe, porque tienes confianza. El cristiano o la cristiana que no ora es porque no tienen fe. ¿Sí me están oyendo, hermano? Porque, hermano, si tuvieran fe, hermano, rápido doblaban sus rodillas e invocaban a Dios y le clamaban a Dios de su ayuda. Pero, hermano, como muchos cristianos no tienen fe, entonces muchos cristianos no están orando. Es más, no les gusta ni siquiera orar. Si a mí me dijeran allí en la esquina, en el zaguán rojo, si tú vas y tocas la puerta y dices buenos días, te van a dar 5,000 pesos. ¿Usted qué haría? Pues va rápido y tócala, porque usted creyó. Aquí el Señor nos invita a orar, pero solamente oran los que tienen fe. Así que entonces dice aquí que el Señor, hermano, les dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario o de mi enemigo. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
Aunque ni temo a Dios, ni le tengo respeto tampoco a los hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen, ¿sí? Un hombre, por muy injusto que sea, en algún momento tiene que actuar para hacer lo bueno. Es lo que estaba diciendo el Señor. Versículo 7. Si este juez que es injusto escuchó, hermano, a la viuda y le hizo justicia, dice el verso 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos o a sus hijos, los cuales claman a él día y noche? Y hace una pregunta: ¿se tardará en responderles? No, Dios, hermano, está siempre presto. En la semana, no me acuerdo si fue el jueves, hablábamos, cuando hablábamos las reglas de la oración, hablábamos, mi amado hermano, que el Señor, antes de que nosotros abramos nuestra boca y le presentemos nuestras peticiones, ya el Señor sabe lo que le vamos a pedir. Amén. Bueno, no, ¿por qué? Porque Dios tiene un atributo de la omnisciencia, que todo lo sabe. Entonces, antes de que nosotros, mi amado hermano, vayamos a pedirle a Dios, ya Dios sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Y el Señor aquí, hermano, nos está enseñando. ¿Ustedes creen que Dios se tardará en responderles? No, el Señor siempre está presto. ¿Acaso Dios, porque está hablando el Hijo, dice, ¿acaso Dios nuestro Padre no hará justicia a sus escogidos, los cuales les gusta orar, y entonces ellos oran por el día y también oran por la noche? ¿Se tardará en responderles el Señor? No, no se tardará. Versículo 8: os digo que pronto les hará justicia. Pero luego viene un punto y aparte, pero hay una pregunta, hay un pero, y escucha este pero. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí me está escuchando? Hermano, ¿qué demanda Dios de nosotros? Hermano, nosotros tenemos que ser hombres de fe y mujeres de fe. Tenemos, hermano, que creerle a Dios, tenemos que confiar en Dios. No solamente se trata de creer en Dios, sino de creerle también a Dios. Y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, está llena, hermano, de testimonios, hermano, de hombres y mujeres y pueblos, hermano, que recibieron misericordia de parte del Señor cuando le clamaron a Dios. Por eso, qué importante, mis amados hermanos, es la fe. Y el Señor, hermano, durante todo su ministerio, siempre estuvo invitando a la gente para que la gente, hermano, tuviera fe. Y es más, hermano, en algún momento el Señor adrede, ¿sí?, dejó que uno de sus mejores amigos se muriera. ¿Se acuerda quién era? Dice la Biblia que, hermano, que era un hombre llamado Lázaro. Y también, hermano, dice la palabra de Dios que era el amigo. Y que, hermano, Lázaro tenía, hermano, sus hermanas María y Marta. Y que entonces, hermano, le mandaron a avisar al maestro que viniera. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muy enfermo, estaba muy malo Lázaro. Y entonces le mandaron a llamar y el Señor le dijo: sí, pues ahí voy para allá después. Pero, hermano, dice en la Biblia que el Señor, hermano, retardó, hermano, su ida. Se quedó ahí, hermano, ahí un rato. Bueno, yo creo que se quedó una semana todavía más, hermano, para ir a encontrarse con ellos. Entonces, hermano, sucede que el Señor, hermano, pues se tarda ahí y Lázaro se muere. Y después de 4 días, nuestro Señor Jesucristo va para encontrarse, hermano, con sus hermanas de Lázaro, María y Marta. Pero ya, hermano, Lázaro tenía 4 días de muerto, ya estaba muerto. Ya, hermano, se había coagulado la sangre, ya no había funcionando la sangre en su cerebro, en sus pulmones, hermano, en su cuerpo. Hermano, estaba muerto completamente ese cuerpo, ya no servía ese cuerpo. Ya, hermano, con 5 o 10 minutos, hermano, que se les detiene el aire a las personas, hermano, viene a trastornar algo, hermano, en el cuerpo humano. Hermano, por eso muchas veces cuando los niños, hermano, se retardan allí en el vientre de su madre y, hermano, y no respiran, pues luego, hermano, los tienen que meter a la incubadora y tienen que en observación para ver cómo están los niños, a ver si no sufrieron algún trastorno. Bueno, hermano, pero el Lázaro tenía 4 días. Entonces llega Jesucristo, hermano, se encuentra, hermano, ahí con María y con Marta. Hermano, ellas salen a recibirlo, lo reciben, hermano, con mucho gozo, con mucha alegría. Y el Señor dice: no se preocupen, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Vamos al Evangelio de San Juan, por favor. Busque San Juan, capítulo 11. Vamos a leer algo aquí. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano?
Bien, estoy en el capítulo 11 de San Juan, estoy en el versículo 25, versículo 23. Voy a leer del versículo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que, hermano, me entiendan, porque, hermano, sabe que en estos últimos tiempos necesitamos hombres y mujeres que tengan fe en Dios. ¿Sí saben, hermano, o no saben? Sí, pero, hermano, parece que en estos últimos tiempos, pues los hermanos, hermano, como que se les ha ido acabando la fe. Y, hermano, ya es necesaria la fe, hermano, para nuestra salvación. No solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra justificación. Hermano, ¿y qué tenemos que hacer para ser justificados? Pues tenemos que mostrarle al Señor también nuestra fe. Pero eso vamos a ir hablando poco a poquito. Bien, estoy en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 23. Dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y encontramos, cree, cree, tienes que creer, tienes que creer. ¿Qué demanda Dios de la iglesia? Que nosotros tenemos que creer, que usted y yo tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Estos últimos tiempos, hermano, el Señor está demandando fe de su iglesia. Está demandando fe de los niños, de los jóvenes, de las señoritas, de los adultos, hombres y mujeres, de los ancianos. Hermano, hoy es cuando nosotros tenemos, hermano, que verdaderamente confiar plenamente en Dios. Hoy la gente está espantada, la gente está asustada. Si le duele tantito la cabeza, si le falta tantito el aire, ya están pensando que tienen, hermano, el COVID. Hermano, la gente ha entrado en un espíritu, le ha entrado un espíritu de temor. Tienen mucho miedo. Es demasiado el miedo, hermano, que el demonio ha extendido, hermano, sobre el mundo entero. No solamente sobre nuestro país. Hermano, alrededor del mundo, todos los habitantes del mundo tienen miedo, hermano. Le tienen miedo a la pandemia, le tienen más miedo a la pandemia que a Dios. Y eso no puede ser posible. Nosotros, hermano, dice la Sagrada Escritura, que somos hombres y mujeres de fe, que, hermano, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. En Él tenemos que confiar. Sigo leyendo, versículo 26. Y todo aquel que vive y vuelve a repetir por segunda vez y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta a Jesús: ¿crees esto? Hermano, todo está alrededor de qué, de creer, de creer. El versículo 25 dice, el que cree en mí. El versículo 26 dice, ¿crees esto? Cree en mí, y dice, y cree esto. Y luego el versículo 27 dice, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hermano, ¿qué demanda Dios, hermano, de los seres humanos? Que nosotros, hermano, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que creamos que Jesucristo es el Mesías prometido. Mesías quiere decir Salvador, hermano, el que fue prometido para salvar, para traer cosas nuevas a nuestras vidas. ¿Me está oyendo, hermano? Nosotros tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Aquí no se trata de religiones. Aquí no se trata, hermano, de imágenes que el hombre ha inventado. Aquí se trata de creer y de confiar solamente en Cristo Jesús el Señor. Él es el único medio que el Padre ha enviado para salvar al mundo. Y a través de Jesucristo, hermano, el Padre muestra su amor hacia nosotros. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y no lo envió para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvar al mundo. Entonces, hermano, todo está alrededor de creer, de creer, de creer, de creer, de creer. Bueno, no voy a leer toda la historia, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor les dijo, ¿saben qué? Yo quiero ir con Lázaro, quiero encontrarme con él. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, oye, Señor, hiede ya, ya apesta, porque es de 4 días. Hermano, ¿habrá algo imposible para Dios?
Para Dios no hay nada imposible. Si me oye, hermano, Dios tiene un atributo que Él es Dios omnipotente, que todo lo puede. Esos son atributos, hermano, personales de Dios. Solamente, hermano, son de Dios, no son del hombre. Son de Dios. Hay atributos que tiene el Señor, hermano, y esos atributos nos los ha compartido el Señor. Como el atributo del amor, el atributo de la misericordia, el atributo de la santidad. Eso lo ha compartido Dios con nosotros. Pero, hermano, hay atributos que son solamente del Señor, que le pertenecen a Dios. Hermano, un atributo que tiene Dios, hermano, es la omnipotencia. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y a lo mejor algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué el Señor no me contestó en la petición que le hice? Bueno, porque el Señor no quiso. El Señor sabe que eso te iba a dañar, que eso te podía dañar a ti, que podía, hermano, no convenirte. Entonces te va a dar lo mejor, porque Dios está para darnos lo mejor. El Señor tiene pensamientos, hermano, para nosotros de paz, de bendición. Si me está escuchando, hermano. Y si el Señor, hermano, no llega a contestar, es por algo. Dios sabe lo que hace con nosotros. Y usted tiene hijos, ¿a poco no? ¿Sí? Y si usted, hermano, va en la calle y lleva a su hijo de la manita aquí, lo va, hermano, caminando por la calle, va usted por la banqueta y con su hijo en la mano, y entonces su hijo se le suelta y quiere atravesarse, hermano, o se le atraviesa, y entonces, hermano, usted se pone, porque venían los carros, usted corre, hermano, jala al chamaco y le da sus nalgadas. Si es usted buen padre, le pone dos nalgadas, pero bonitas, así, ¿verdad? No le jala los cabellos, ni le da de patadas, no le jala las orejas tampoco, le pega en las asentaderas. Ahí, dos así le pone. Y va a decirle, hijo, ¿por qué me pegas? Él no le va a entender. Pero usted sabe por qué, hermano, tuvo que corregir a su hijo. ¿Sí o no? Hermano, lo mismo sucede con Dios. Nosotros muchas veces no entendemos, hermano, por qué Dios hace esas cosas. Por eso el profeta dice que Dios hace una extraña obra en la vida de nosotros, en la vida de los pueblos, en las vidas de las naciones. Dios sabe lo que hace, porque Dios sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entonces el hermano le dice a la mujer, pero tiene 4 días, ya quiere, ¿qué vas a hacer? Versículo 40. Eso es el Señor, hermano, el que nos habla también hoy en este momento. Y Jesús les dijo, no te he dicho cuántas veces te lo enseñé, cuántas palabras, cuánto escuchaste en mis predicaciones, cuando estábamos en el Sermón del Monte, cuando estábamos en la sinagoga, cuando estábamos a la orilla del mar, yo siempre les predicaba, cuando estábamos en las casas de fulanito, en la casa de merenganito, ahí les prediqué. Dice, no te he dicho, te lo he hablado 1, 2 veces, es más, yo estuve en tu casa, me senté ahí con ustedes, pero tú, ¿qué hacías, Marta? Afanada. La única que se sentaba y me escuchaba era María, pero tú estabas afanada. Marta estaba aquí afanada, haciendo muchas cosas, que hasta le reclamó al Señor. Oye, Señor, mira, yo estoy aquí haciendo la comida y estoy haciendo la mesa y estoy haciendo todo. Y mira, mi hermana ahí está sentada, dile a María que me ayude. ¿Se acuerda usted de esa historia? ¿Y qué dijo, hermano, el Señor? Ándale, María, ven a ayudarnos, es encajosa. Córrele, vete, ponle. No. Hermano, María había escogido la mejor parte. Usted en este momento escogió la mejor parte. No se fue, hermano, por no sé a dónde, a Chapultepec, ni se fue por acá ni por allá. Usted vino hoy a la casa de Dios, porque hoy es el momento, hermano. Hoy es el momento en que venimos a la casa del Señor. Hoy nosotros tenemos una cita con el Señor, porque hoy es el día del Señor. Todos los días son del Señor, todos los días son del Señor. Hermano, entonces aquí venimos, hermano, y llegamos y estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy podemos estar aquí después de no sé cuánto tiempo, hermano. Hermano, y entonces María, o sea, estaba escuchando al maestro. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada, turbada, siempre estás ahí metida, pero sabes que María ha escogido la mejor parte. Si me está oyendo, usted ha escogido la mejor parte en este día. Aquí está usted escuchando la palabra, edificándose, hermano, porque yo leo la palabra, pero la palabra solita se predica. Yo leo el texto y ese texto, hermano, si usted está, hermano, sensible, su corazón, hermano, está como tierra fértil, ese texto llega, cae, hermano, y produce un fruto. Hay un despertar espiritual en usted, hermano, porque por eso viene usted para alimentarse. Así que le dice el Señor, no te he dicho que si creyeres o si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Cuando nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios. En ese momento vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver, hermano, el poder del Señor. Y enseguida, ¿sabe que usted está pensando? Ay, va a hacer milagros. Ay, me va a dar lo que necesito. No, hermano, el Señor no se preocupa por eso. Repito,
Esas cosas materiales solamente son una añadidura. Amén. Lo más importante, hermano, es que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Jesucristo, pero tomándolo no como el que me va a dar, porque muchas veces, hasta nosotros como cristianos, cuando predicamos a la gente y la gente está enferma, lo primero que le decimos: si usted acepta a Cristo, el Señor la va a levantar. No, usted no le está mintiendo, mano. Pero la predicación, mano, no se basa o no se fundamenta en que le digamos a la persona que el Señor la va a sanar. Tampoco se fundamenta en decirle: ¿sabe qué? Si usted cree en Cristo, Dios le va a cambiar a ese esposo que es borracho. Dios lo va a hacer también. Pero nuestra predicación, eso no es el evangelio. El evangelio no se fundamenta, hermano, en que nosotros le hablamos a la gente y le decimos de las añadiduras. Hay que hablarle, hermano, de lo fundamental, que es la salvación de su alma. ¿Sí me está oyendo? En lugar de que usted le diga: ¿sabes qué? Si tú crees en Cristo, ¿sabes qué? Que Dios te va a sanar, que Dios va a cambiar a tu esposo, que Dios va a cambiar a tu hijo que es drogadicto. No, lo que tenemos que decir es: si tú aceptas a Cristo, vas a tener la salvación, vas a tener vida eterna, te vas a ir al cielo. Hermano, eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Y posteriormente, hermano, si aquella persona acepta a Cristo y empieza a caminar con el Señor empieza a obrar en su vida, empieza a añadir el Señor bendiciones materiales. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que usted me entienda lo que estoy hablando, hermano. Quiero que me entienda. Porque mucha gente, hermano, les predicamos y decimos: si usted cree en Cristo, el Señor lo va a sanar. Viene la persona, escucha el evangelio, hermano, y viene, pero por conveniencia, ¿verdad? El Señor, como conoce los corazones y conoce los pensamientos, hermano, pues muchas personas reciben sanidad al momento. Pero hay otras personas que no lo hacen. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque no viene con ese deseo realmente, hermano, de reconocer a Jesús. Pero el Señor, hermano, como conoce las personas y conoce los corazones, a muchos les hace el milagro. Pero lo más importante es que nosotros, hermano, tenemos que predicar que la fe es para que la gente se salve, que la gente sea salva. ¿Sí me está oyendo, hermano? Así que entonces el Señor dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué lo hizo? Dice: para que crean que tú me has enviado. Todo va, hermano, volvemos a la fe, a creer, a creer, a creer. ¿Por qué hizo la oración? Para que la gente que estaba alrededor creyera. El Señor ya no tenía que hacer oración, porque el Señor, hermano, todos los días oraba por la mañana, muy de mañana. Él solamente tenía que pararse en la tumba y gritarle a Lázaro. Y Lázaro iba a obedecer. Hermano, la muerte lo iba a soltar, Lázaro se iba a levantar y iba a salir. Sí, hermano, aunque no hubiera hecho la oración. Sí me están escuchando, hermano. Ahora sigue diciendo, versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Gritó el Señor, porque lo gritó, dice que a gran voz, y le gritó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, gloria a Dios, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Eso, hermano, lo que el Señor hizo con nosotros. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero un día, ¿qué cree, hermano? Que el Señor nos llamó. Amén. Un día el Señor nos llamó. Y entonces el Señor les dijo: ¿saben qué? Desátenlo y déjenlo ir. Hermano, hoy estamos sueltos. Estábamos atados. Atados en el pecado, en la iniquidad, en la inmundicia. Éramos esclavos del diablo. Estábamos en prisiones de oscuridad. ¿Sí me está escuchando? Hermano, pero el Señor nos desató. El Señor nos liberó. Gloria a Dios. Hoy estamos libres. Hoy estamos libres. No estamos, hermano, atados, hermano, a un espíritu de temor. ¿O sí? ¿Habrá alguien, hermano, aquí en esta tarde que esté atado a un espíritu de miedo? Que tenga miedo y dice: ay, no, ya no salgo. Ay, no, yo no saludo a ese porque me va a contagiar. No, ni a este tampoco. No, ni a él, mejor me escondo. Es un espíritu de temor.
Y en este tiempo, hermano, muchas personas, hermano, que conocen el Evangelio, han vuelto a ser atados y están atados por un espíritu de temor, de miedo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Hermano, y lo peor del caso, hermano, es que ese espíritu va y trae otros espíritus más. Y entonces, hermano, les entra un espíritu de tristeza. Y están tristes. Ayer platicaba yo con una persona que conoce la palabra de Dios y me daba su testimonio, hermano, de lo que le había entrado un espíritu de tristeza. Y hermano, tiene su esposo, tiene sus hijos, hermano, tiene una familia bonita, hermano, tiene su casa, su esposo le ha comprado su casa bonita también, tiene coche, tiene todo, no le hacía falta nada. Pero nada más de repente le entraba un sentimiento, hermano, de llorar y de llorar. Hermano, que dice que se salía a su jardín y en su jardín empezaba a llorar para que sus hijos no lo vieran. Y su esposo la consolaba y le decía: oye, pero aquí estoy yo, es que no sé qué me pasa, me siento sola, me siento mal. Y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Qué cosa tan tremenda. Y me platicaba, me decía: fíjate que yo le mandé a una persona, una amiguita, un texto, una figurita, algo así, no recuerdo bien, de algo de alegría, de gozo. A lo cual la persona, es una persona inconversa, le regresó una carita, pero una carita así como de enojada. Esas que ustedes, ¿cómo le llaman esas cositas así? Le mandó una de esas. Y dice que cuando ella lo abrió y lo vio, como que se sintió mal. Porque dice, creo que se ofendió la señora. Porque esta hermanita pues le mandó alguna carita feliz o alguna cosa bonita, ¿verdad? Y la otra señora le mandó una cara de... ¿Sí me entiende, hermano? Y eso, hermano, y eso provocó en ella esa tristeza. Fíjese, hermano, cómo trabaja el diablo, ¿eh? Fíjese cómo trabaja el demonio. Hermano, nosotros estamos en Cristo. Dios nos llamó para ser felices, bienaventurados. ¿Sí me está oyendo? Bienaventurados. La palabra, hermano, que utiliza el Señor aquí en la palabra, en la Sagrada Escritura, es bienaventurado, 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 bienaventurado. Ustedes, todos los que están aquí, son bienaventurados. Somos dichosos, somos felices. Gloria a Dios. Yo aquí nunca veo ni un feo ni una fea. Me dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que yo puros guapos me encuentro aquí en el templo. Y puras mujeres hermosas me encuentro en el templo. Sí me está oyendo, hermano. Entonces, nosotros, hermano, Dios nos ha llamado. ¿Para qué, hermano? Para que estemos libres. Dice, desatarlo y déjenlo ir. Que se vaya, que sea feliz. Gloria a Dios. Hermano, esto, hermano, que está sucediendo en el mundo no debe de afectar a nosotros como cristianos. Debemos de descansar en el Señor, confiar en Dios, hermano. Bueno, si usted crea todo lo que la gente va hablando, lo que la gente va diciendo, pues eso le va a afectar a usted. Escuchaba yo a un doctor, especialista, hermano, en infectología, y ese doctor, hermano, decía que esta pandemia no es para que la gente se muera, no es para que la gente se muera. Pero desgraciadamente, mis amados hermanos, bueno, pues como nos mandaron y que nos metiéramos a nuestras casas, el encierro provocó, hermano, que nuestras defensas se bajaran. Al estar nosotros encerrados en casa y no trabajar y ver, hermano, que el dinero se va acabando, pues nos empezamos a estresar. Y ese estrés que adquirimos sin darnos cuenta, porque no nos damos cuenta, hermano, por el estrés, hermano, ese estrés que empezamos a adquirir nos empieza a bajar más las defensas. Y luego, hermano, como no tiene nada que hacer, pues usted prende la televisión o la pantalla y está usted escuchando, o utiliza usted el internet y usted está escuchando, porque al principio decían tantos miles de muertos y tantos muertos este día, y este día tuvimos 1,200 y este día tenemos 3,000. Y entonces está la gente escuchando, 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 y que se murió el vecino y que se murió el de acá, que se murió del otro lado y que se murió no sé cuántos. Y entonces, hermano, usted entra en un espíritu de temor. Y quiero decirles que el temor, hermano, baja más las defensas todavía. Entonces, hermano, cuando viene la enfermedad, ¿con qué se defiende usted? Pues con nada. Porque sus defensas, sus soldados, usted tenía para defenderlos,
Los hermanos pues se fueron desanimando, se empezaron a debilitar hasta que cayeron muertos. Entonces viene la enfermedad y hace estragos. Y aquel hombre, aquel doctor decía: no, no tienen por qué morirse la gente, no tiene por qué morirse, porque esa no es para que se mueran las personas. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? El diablo está engañando. Y engaña al que cree o al que le cree. Pero hermano, no engaña a los que no creemos, sino que creemos a la palabra de Dios. Porque, hermano, pues es lo que está diciendo el Señor. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre una roca. Y la roca se llama Jesucristo. Y la roca se llama la palabra de Dios. En esa roca nosotros tenemos que descansar, hermano, en esta palabra preciosa. Nosotros tenemos que descansar. Ahí tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza. A Él tenemos que creerle nada más. No crea todo lo que dicen y lo que hablan. ¿Sí me está escuchando? Vamos a confiar en Dios. Hay que descansar en Dios. El libro de los Romanos, capítulo 1. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano Linuel? Ya se me acabó el tiempo. Ay, qué rápido. Adelantó su reloj usted, ¿no? No, ah, bueno. Romanos capítulo 1. Dice Romanos 1, versículo 16 y 17. El subtítulo dice, ¿cómo dice, hermanos? El poder del evangelio, de las buenas nuevas que, hermano, que nos han traído del cielo, anunciadas por los ángeles, hermano, desde el principio. Aquí dice la Biblia, el poder, eso, bueno, este subtítulo lo pusieron nuestros hermanos, hermano, para ayudarnos y para comprender más las sagradas escrituras. Hermano, tanto los capítulos como, hermano, los versículos de la palabra de Dios, hermano, los hermanos todos nos acomodaron para que fuera más fácil que nosotros estudiáramos la Sagrada Escritura. Entonces aquí le pusieron a nuestros hermanos un subtítulo que dice el poder del evangelio. ¿Usted cree que el evangelio es poder? ¿Sí lo creen o no lo creen? Porque luego lo veo así como, ¿no? El evangelio es poder. Yo, a mí me gusta estar adorando, alabando, glorificando el nombre del Señor. A mí me gusta, yo me gozo. Pero luego veo a unos hermanos que están así. Cuando dicen, vamos a orar, pues yo cierro mis ojos también, estoy orando. Pero luego, hermano, yo paso por ahí, voy viendo a los hermanos, a las hermanas, y están así, como los búhos, con los ojos abiertos. Y no están orando. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no cantan? ¿Por qué no adoran? ¿Por qué no alaban? No es muy importante todo esto. Tenemos que darle la gloria al Señor. Bueno, dice aquí el poder del evangelio, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo. Hablábamos en alguna ocasión, hermano, que esta es, hermano, la actitud que usted y yo tenemos que tener como cristianos. No avergonzarnos del evangelio. Amén. Usted no debe de avergonzarse. Hermano, la otra vez decían, a ver, porque ahora preguntan, ¿cuál es su religión? Yo no sé por qué preguntan, ¿cuál es nuestra religión? Ahora he escuchado mucho eso. ¿Y cuál es su religión? ¿Para qué le digo? Pues es mía, ¿verdad? Pero ahora están preguntando, ¿cuál es su religión? Hermano, cuando me dicen, ¿cuál es su religión? Digo, no tengo religión, yo soy cristiano y yo creo en Cristo. ¿Y cómo le pongo? Pues póngale cristiano, porque creo en Cristo. O sea, les hago ver, hermano, que yo no tengo ninguna religión. ¿Usted tiene religión? Yo no tengo religión, yo tengo una salvación. Usted tiene una salvación. Tenemos una salvación. Amén, hermano. Entonces aquí la palabra de Dios dice, no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de las buenas nuevas. Dice, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. La actitud de cada creyente, mi amado hermano, ante el evangelio es no avergonzarnos. Amén. Y dice aquí, porque el evangelio es poder de Dios, hermano. La naturaleza del evangelio, la naturaleza del evangelio es poder. ¿Qué tiene usted, hermano? Si usted, hermano, ha creído en el evangelio, ¿qué tiene usted? Usted tiene poder. Usted tiene autoridad. Gloria al nombre del Señor. Hermano, Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado poder, hermano. En alguna ocasión hablábamos de todo esto. Tenemos, hermano, una autoridad, tenemos un poder, poder, hermano, en el Espíritu Santo, una autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
nosotros podemos reprender, hermano. El poder lo dio Dios, hermano, a todos aquellos que hemos creído, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros, hermano, dejar que el enemigo nos esté engañando, dejar que el enemigo, hermano, nos infunda miedo, nos infunda temor. Hay que confiar plenamente en el Señor. La fe sin obras, hermano, está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Porque cuando el cuerpo, hermano, cuando el espíritu sale del cuerpo, se queda ese cuerpo aquí. Y el espíritu se va a la presencia del Señor. ¿Sí me está escuchando, amado hermano? Así lo mismo, la fe sin obras está muerta. Yo tengo que, hermano, que confiar, que declarar, que confesar que yo creo en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Él es mi único Salvador. Solamente Cristo Jesús el Señor. Alabado sea el Señor. Así que dice la Sagrada Escritura: porque es poder de Dios para que se salve todo aquel. Repítalo, todo aquel. Fuerte, hermanos, todo aquel que cree, que cree, que cree. ¿En dónde está, hermano, el fundamento de este evangelio? En creer, en creer, en creer, en creer. Dice, porque es poder de Dios para salvación a toda aquella persona que cree, todo aquel hombre, mujer, toda aquella familia que cree. Hermano, va a ver el poder del evangelio, va a ver la gloria de Dios. Así como el Señor le dijo, hermano, a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. No se deje, hermano, engañar por el demonio. Y, hermano, y platicaba yo con aquella hermanita, le decía yo: mira, es que nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de pensar. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Cuando estábamos en el mundo, hermano, creíamos a todo lo que nos decían. Ay, mire, comadrita, agarres esta hierbita, muélala así o hiérvala y tómesela y mire, se le va a quitar todo. Santo remedio, le van a decir. Santo solamente Dios, ¿verdad? Que sea un remedio, tampoco es un remedio. Entonces, mis amados, y eso creíamos, todo lo que nos decíamos creíamos. Que este, hermano, nos daban un pedazo de palo, hiérvalo y con eso se le quita lo feo. Pues usted hervía el hermano y se lo tomaba. Todo lo que nos decían en el mundo lo hacíamos. Todo lo que nos hicieron en el mundo lo aceptábamos, ¿sí o no, hermano? Todo, 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 todo. Hoy no, hermano. Hoy no. Hoy nosotros, nuestra fe debe de estar solamente en Dios. Tened fe en Dios, dice la Sagrada Escritura. Es Dios, es el Señor. En Él vamos a poner nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar puesta, hermano, en Cristo Jesús el Señor. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Entonces confiemos en Dios, ya no estemos creyendo tantas cosas que dicen, y que si esto y que si aquello, hermano. Le decía yo a esta hermanita: hay que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso la Biblia dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación en la forma de pensar. Nosotros tenemos que pensar conforme a la palabra de Dios. Pablo le escribe a los Corintios y dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, pensamos distinto. No estamos pensando como antes. Nuestro pensamiento es distinto hoy en este día, hoy en este tiempo. Alaba usted el nombre del Señor, hermano. Las cosas son distintas. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que confiar en el Señor. Dios sabe todo lo que hace, amado hermano. Todo lo que hace el Señor, sabe lo que hace. Cuando estoy hablando de que Dios sabe todo, hermano, siempre me acuerdo, hermano, de por qué me quedé viudo. Digo: ay, ¿por qué me quedé? Ah, no, el Señor está bien. Dios solamente sabe. ¿Usted cree que peleé contra Dios? ¿Usted cree que le reclamé a Dios? No, no. Porque yo sé que Dios hace lo mejor para mí. Y Dios hace lo mejor para ustedes. Me está escuchando. Así que dice la palabra de Dios: salvación a todo aquel que cree. Dice: al judío primeramente, que es el pueblo de Dios. Dice: pero también al griego, también a los gentiles, también a todo el mundo. Verso 17: porque en el evangelio, la justicia que hay en el evangelio, dice aquí, justicia, aparte de haber poder, en el evangelio también es justo. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se va a manifestar. ¿Y cómo se manifiesta la justicia de Dios en mi vida? Por la fe. Y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hoy la palabra de Dios dice, hermano, la Sagrada Escritura, se me está acabando el tiempo, ya no lo voy a leer. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ¿cómo alcanzo yo mi justificación? Por la fe. ¿La fe en quién? ¿En una religión? ¿La fe en el pastor? ¿La fe en mis hijos?
la fe en mi abuelito. No, hermano, la fe en Cristo. Ahí yo voy a poner mi fe, ahí voy a confiar. Justificados, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano, todo está en la fe. Dice, se revela por fe y para fe. ¿Cómo comienzo? Poniendo mi fe en Cristo. ¿Cómo, hermano, cómo voy a seguir yo en las cosas de Dios? En la fe. Dice, por fe y para fe, como ya está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? ¿Y qué entiende usted por vivir? Nada más, hermano, porque me va a dar vida eterna, o como dice aquí, mas el justo por la fe, desde el momento que creemos, desde el momento que aceptamos a Cristo, desde ese momento tengo que vivir en fe todo el tiempo, 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 todo el tiempo. Es de fe, 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 fe. Y pura fe, y nada más que fe. Por eso dice, por fe, y yo le pongo esto, y para que vivas, por fe. Todo es en base a la fe. Amén, hermano. Y si yo estoy, hermano, creyendo y he creído, hermano, sigo confiando y sigo adelante. Y esa misma fe a mí, escúcheme, esa misma fe a mí me lleva a una vida de obediencia, a una vida de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si ¿Sí me está oyendo? Hermano, si yo he creído en Jesucristo y le creo al Señor, entonces yo empiezo a caminar en esa fe. Y voy caminando en fe. Y las cosas del mundo las empiezo a quitar y apartar de mi vida. Adulterios, fornicaciones, robos, malos pensamientos, idolatría, brujería, enojos, iras, envidias, contiendas. Todo lo voy haciendo a un lado. Me voy santificando. ¿Por qué, hermano? Porque dice que tengo que ser un hombre y una mujer de fe. Esa es la fe que el Señor quiere de nosotros. ¿Sí me está oyendo? Esa es la fe que nosotros tenemos que tener, hermano, en que nosotros realmente creamos, hermano, que el Señor nos ha salvado. Y hermano, si hemos creído que el Señor nos ha salvado por fe, ahora yo tengo que vivir una vida de fe. Y esa vida de fe a mí me va a llevar a una vida de santidad, de apartarme de las cosas del mundo. ¿Sí me están escuchando? Porque sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor. Entonces yo tengo que vivir en esa fe todo el tiempo, hermano, caminando en esa fe, confiando siempre en el Señor, porque yo sé que Dios, hermano, está conmigo. El último texto, y con esto termino. Ese sí se lo voy a leer, hermano. Se lo voy a compartir. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Quiero que lo leamos, es decir, quiero leerlo con ustedes. Romanos capítulo 6, versículo 15. Esto lo voy a leer solamente para respaldarme lo que les estoy diciendo. Yo ya creí, ¿sí? Soy salvo por mi fe, hermano. Alcanzo, hermano, la justificación por la gracia y la fe. Hermano, soy justificado. Y en esa justificación soy salvo. Y entonces yo empiezo a caminar como cristiano, como hijo de Dios. El versículo, el capítulo 6, versículo 15. Hay un subtítulo que dice: siervos de la justicia. Yo soy justificado. ¿Por qué dijimos? Por la fe. El capítulo 5, verso 1 dice, ahí lo tiene cerquita, 5:1 dice: justificados, o sea, yo soy justo por la fe que puse en Cristo. Y entonces yo entré en una paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en el momento que yo por fe acepté a Cristo, automáticamente soy justificado. El Señor me tomó, hermano, me lavó, hermano, y me puso aparte. Y entonces yo soy justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Bueno, somos justos, todos somos justos por fe. ¿Sí me está bien? No tuvimos que pagar nada.
Nada. Al momento que yo acepté a Cristo, entré en la justicia. Y si yo me llego a morir, hermano, yo me voy al cielo. No tengo problemas. Y todos tus pecados que hiciste se quedaron atrás. ¿Sí me está oyendo? Hermano, la vida vieja se quedó atrás. Hoy yo tengo una vida nueva. Ya soy justo. Hermano, y si en ese momento el Señor me llama, yo me voy. Hay mucha gente que dice, oiga, hermano, es que ya oró por mi familiar. ¿Usted cree que se fue al cielo? ¿Se aceptó al Señor? ¿De verdaderamente, de corazón? Está en el cielo. Oiga, pero si fue esto y esto y esto, pues lo que haya sido, el Señor nos perdona. Tenemos la promesa. Justificados, pues, por la fe. Si ponemos nuestra fe en el Señor, hay, hermano, perdón. Ahora, en el capítulo 6, versículo 15, dice, siervos de la justicia, siervos, todos los que estamos aquí, hermano, somos siervos y siervas de la justicia, de lo, hermano, de lo que es justo en este mundo. Dice, ¿qué pues? Dice alguna pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice? De ninguna manera. Fíjese lo que dice, porque muchos dicen, ay, es que no hay problema si tú andas tomando. A mí me platicaron que un hombre dijo en una predicación, ¿saben qué? Cuando venga el Señor, si un hermano anda de borracho y viene Cristo, Dios se lo lleva. ¿Usted cree que al cielo entran borrachos? ¿Usted cree que al cielo entran adúlteros? ¿Usted cree que al cielo entran, hermano, aquellos que roban? No, por eso está hablando de una vida de fe distinta. Y dice aquí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy estamos bajo la gracia. Amén, estamos bajo la gracia. Pero eso no quiere decir, hermano, que yo me voy a dedicar a pecar. Estoy bajo la gracia porque Dios me dio la salvación por gracia. Pero no me está invitando, ahora vete a pecar. No, dice aquí, voy a pecar porque ya no estoy bajo ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta es, en ninguna manera. No sabéis que si sometéis, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia. Entonces, hermano, ¿cuándo soy justo? ¿Cuándo soy qué? Cuando soy obediente. Me está escuchando, ya entré, escúcheme, quiero que me entienda, esta es la parte quiero que me entienda, ya entré a ser justo. Era yo, de este lado soy injusto, era yo pecador. Pero entonces, hermano, yo creí en Jesucristo. El Padre, por gracia, por un favor que no merecía, me dio a Cristo. Yo lo acepté por fe, dije, yo creo en Cristo. Cuando yo creía en Cristo, acepté la gracia del Padre, entonces di otro paso más, hermano, y vengo a ser justo. Ya soy salvo, para que usted me entienda. No tuve que hacer nada, solamente tuve que poner mi fe en Cristo Jesús el Señor. O sea, yo soy salvo ya, aquí soy salvo. Pero ahora, mi amado hermano, ahí es el punto, hermano, donde muchos se equivocan. Y me refiero a muchos pastores y predicadores. Ahí es el punto donde muchos dicen, bueno, yo ya soy salvo por gracia. Y ahora pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Dicen, salvo siempre salvo. No, si eres borracho, te vas al infierno. Y todos se escudan, es que el don que da Dios no lo quita nunca. No, Dios nunca te quita ningún don. Si Dios te da ese don y nos dio el don de la salvación, porque es un don, ¿sí? Entonces, hermano, ya lo dio el Señor, pero nunca nos va a quitar. Pero nosotros somos los que rechazamos ese don de salvación con nuestros actos. Quiero que me entienda eso. Y aquí dice la Sagrada Escritura, repito lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 16, no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, entonces te vuelves esclavo de aquel a quien obedeces. Y si obedeces al pecado, vas a ir a la muerte. O sea, si eres obediente, vas a ser justo. ¿Qué tengo que hacer para ser justo? Para mantener mi justicia, para mantener mi salvación. Obedecer. ¿Sí me está entendiendo? ¿Verdad que es fácil esto? Es fácil. Pero hoy están, hermano, engañando a la iglesia, a mucha iglesia la están engañando, y le dicen, es que no se pierde la salvación, tú puedes hacer lo que quieras y Dios te va a perdonar porque estamos bajo la gracia. No es cierto. Si tú, hermano, persistes en el pecado, ya cometiste un adulterio y vuelves a cometer otro, y si insistes en el, hermano, en seguir cometiendo, si viene el Señor, te quedas. ¿Sí me está oyendo, hermano? Aquí la Biblia dice,
Tenemos que ser, hermano, esclavos de la obediencia para justicia. Y me voy luego, hermano, hasta el versículo 20. Versículo 20. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. No teníamos que ver nada con la justicia porque éramos pecadores y éramos esclavos del pecado. El versículo 21 hace una pregunta. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto? Dice, porque el fin de ellas, ¿qué era, hermano? La muerte. ¿Qué es, hermano, el fin del pecado? La muerte. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte eterna. Hermano, hermano, se lleva a cabo en una condenación en el infierno o en el lago de fuego. Ahora, dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, gloria a Dios, ¿cuántos siervos de Dios y siervas de Dios hay aquí? Dice la Biblia, mas ahora que habéis sido libertados, ya Dios nos libertó a través de Jesucristo, nos libertó del pecado y ahora somos siervos de Dios. Y tenemos por fruto, ¿cuál es el fruto? La santificación, el fruto es la santificación, el fruto es una vida de santidad. ¿Sí me están oyendo, armados hermanos? Hermano, el que no es santo no entra al cielo. Y no se espante por la palabra santo. Y la palabra santo es tan sencilla, la palabra santo, hermano. Santidad solamente quiere decir apartarse, eso es todo. No tienes que hacer nada, porque la santidad, hermano, te la da Dios. La santidad es posesional, se toma, hermano, la santidad te absorbe. Porque al momento que crees en Cristo, el Señor te toma y te aparta, te hace santo. Y ahora tú y yo tenemos que persistir o perseverar en esa vida de santidad todo el tiempo, hermano. Caminar en santidad, obedeciendo al Señor. La palabra de Dios nos enseña que hoy somos siervos de Dios y tenemos un fruto que es la santificación. Y tenemos como fin la vida eterna. Pero dice el verso 23, porque la paga del pecado, el que peca, ya habiendo conocido las cosas de Dios, el que peca, ¿qué le va a pasar? Se muere. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva, el regalo, el amor, la gracia, la misericordia, lo pongo todo en la dádiva. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo o con Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Todos tenemos vida eterna por gracia y misericordia de Dios. Hermano, ¿me entendió? Sí me entendió, hermano. Sí. ¿Qué quiere Dios? Hombres y mujeres de fe. Amén, hermano. ¿Dónde va a estar mi fe, hermano? En Dios. Ahí va puesto. Voy a poner mi fe en Dios. Le voy a creer a Dios todo lo que me diga. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador, hermano. Y eso me hace a mí justo. Una vez que yo ya soy justo, hermano, tengo que tener una vida de obediencia que me va a llevar, hermano, a una vida de santidad, de apartamiento. Oye, vente, vamos a tomar una cerveza. Vente, vente, ahí los compañeros de trabajo. Vente, ándale, ándale, vente. Hace mucho calor ahorita, hace mucho. Véngate. No, es que no, yo no. Pues dile que eres cristiano, que tú no tomas. Los cristianos no son borrachos. O vas a ser como lo dicen las personas. Nomás una es como ninguna. Comienzas con una y terminas con 10. ¿Sí me está oyendo? Póngase de pie, por si no sigo hablando. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Dígale al Señor, Señor, te doy gracias porque soy salvo. Te doy gracias por tu gran amor, tu gran misericordia y tu gran compasión que has tenido para con nosotros. Y vamos a ir invitando a nuestras hermanitas que vayan pasando. Todas las hermanas que están bautizadas son las que pueden pasar. ¿Sí? Vamos a invitarlas y ahorita vamos a hacer una oración con mis hermanos de internet. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, y vamos a cortar la transmisión. Sí, los esperamos el martes, primeramente Dios, el jueves también, y seguimos, hermano, mientras Dios nos preste la vida y mientras Dios nos lo permita, vamos a seguir transmitiendo aquí por internet. Mientras mi hermano Linoel esté aquí y esté aquí trabajando, hermano, vamos a seguir transmitiendo. Así que vamos a hacer una oración. Cierren sus ojitos, hermano, todos mis hermanos, cierren sus ojos aquí y todos mis hermanos de internet, y vamos a darle las gracias a Dios por este día. Padre,
Te damos las gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos por tu palabra preciosa, Señor, la cual nos edifica, nos fortalece, la cual nos instruye, Señor, la cual nos ubica. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa. Gracias, bendito Dios, porque tú demandas de nosotros que nuestra fe esté puesta solamente en ti. En el nombre de Jesús, Padre, yo reprendo todo espíritu de incredulidad. Te ruego, Señor, que cada persona, Dios mío, cada hombre, cada mujer puedan creer solamente en ti, puedan poner su fe, su confianza en ti, Señor, que ya no pongamos nuestra fe y nuestra confianza en las cosas vanas, Señor, en las cosas superficiales, sino solamente en ti, Padre. Yo te pido bendición para todos mis hermanos, ayúdanos, Señor, fortalécenos, bendito Dios, y permítenos, Padre, que podamos caminar en fe, Señor, porque solamente el justo vivirá por la fe. Ayúdanos, bendito Señor, a poner toda nuestra confianza solamente en ti, Padre, que descansemos en ti. Quita todo espíritu de temor, quita todo espíritu de angustia, quita todo espíritu de tristeza, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo reprendo y echo fuera, Señor, todos esos malos pensamientos también, esos pensamientos negativos, esos pensamientos de miedo, los reprendo en el nombre de Jesucristo, y pido tu bendición, Padre, para tu iglesia, para mis hermanos, mis hermanas que nos están mirando. Ayúdanos a todos conforme tu santa y perfecta voluntad. Gracias yo te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos a entonar un canto. ¿No está mi hermano Nay? Vamos a entonar un canto y después, hermano Nay, vamos a despedir a los hermanos que están en internet. ¿Está bien? ¿Sí? Entonamos el canto juntamente con ustedes, amados hermanos, y después, hermano, hacemos una oración para despedirles. Que el Señor los bendiga y los esperamos el martes con la ayuda del Señor. Vamos a entonar este canto, hermano, que dice: acéptame tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi brazo, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, tanto perfume, yo quiero.
dar gracias a Dios en esta hora y le agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que pudieron conectarse. Y en esta hora, hermano, lo que ahora nos toca a nosotros es dar gracias a Dios. El Señor todo es lo que hace a través de su palabra. Ya nos ha hablado el Señor y en esta hora, hermano, vamos a dar gracias a Dios por la bendición que hemos podido tener de poder congregarnos en la casa de nuestro Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Te agradecemos, Señor, porque ahora tú, Señor, nos has hecho libres, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque en esta hora, Padre, entendemos, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios, que tú, Señor, estás con nosotros, Padre, que tú nos has rescatado, bendito Dios, y que ahora tú quieres, Señor, que haya, Señor, esa confianza en nuestro corazón hacia ti, bendito Dios, que tengamos esa fe en nuestra vida, en nuestro corazón, sabiendo, bendito Dios, que tú eres quien ha hecho ya por nosotros todas las cosas a través, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos lavaste, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por estos momentos, gracias por habernos permitido, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos que pudo estar aquí, Señor. Gracias por mis hermanos que pudieron conectarse, que pudieron ver este culto a través del internet. Padre bendito, ahora, Señor, solamente te pedimos, Padre eterno, que nos guardes, que nos ayudes, Señor, para permanecer firmes, Señor, en tu palabra, Padre. Quédate, Señor, con cada uno de tus hijos, Señor, ahí en el lugar donde ellos están, Padre bendito, y con cada uno de mis hermanos, Señor, que nos quedamos aquí también en tu casa, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.